Señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Live Empire. Bienvenidos a un nuevo reporte de Albion Online. Ya, a ver, ¿qué vamos a ver, señores? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, acá vamos a ver esta vaina de acá ahorita. Ya, vamos a ver respecto a los gremios. Vamos a ver también los puntitos. Esta vaina de acá, ya, esta vaina también vamos a ver rapidito. ¿Qué otra cosa más? Esta vaina también, sus comentarios de ustedes. ¿Qué hace ustedes? Me estoy basando también en sus comentarios para hacer algunos videos, ¿no? Vamos a leer sus comentarios. Y también esta cosita de acá. Mira, ¿qué es esto, amiguito? ¿Qué es esta vaina? Ya, vamos a ver punto por punto. A ver, primero, Albion Online es un juego así de guerra, de sangre, de muerte, donde lo pierdes todo. Para que son nuevos, lo pierdes todo en zona negra y en zona aquí segura. Bueno, la zona segura, los mapitas serían aquí, lo que están así amarillito y azulito, ¿ya? Si tú estás empezando recién, juega aquí en tu mamita azulito y amarillito ya. Ya, amiguito. ¿Qué otra cosa más? Así, noticia. Se acaba la temporada esto de gremios, toda esa vaina de acá. Le quedan 13 horas 54 minutos. ¿Qué quiere decir? Dentro de 13 horas 54 minutos, algo que, bueno, yo les digo a ustedes, ¿no? Las armas de cristal, los artefactos, todo lo que eso tiene que ver con armas de cristal, ¿ya? Estos artefactos de aquí, ya, todos estos artefactos, ya, fragmentos de cualquier tier, pues obviamente, ¿no? Estos fragmentos van a estar en el mercado porque algunos, bueno, no craftean, otros simplemente lo venden, no craftean, ya, pues. Entonces, tienes que aprovechar, ¿no? Comprar estos fragmentos de cristal en el anciano, varios, para craftearte el artefacto que quieras, ¿no? Para tu arma que quieras, ¿no? Pero se vienen las armas, estas armas de aquí que se llaman la Monarca de la Tormenta. Creo que sale, ¿eh? Dentro de unas horas esta vaina se va a poder craftear. Si no es ahora, será... Creo que es ahora, sí. Ni bien empieza, o sea, termina temporada, creo que empieza esa vaina de acá. Va a poder usarse. O lo pondrá, no sé, dentro de 8 días. No sé, ya, ustedes me dicen por ahí. Da igual, ya, siempre atento a esa vaina. ¿Qué más? Monarca de la Tormenta, ¿y qué otra arma más? Es las masas, muy buena, ¿eh? Monarca de la Tormenta, olvídate. Olvídate, va a ser meta. Ya, el bastón exaltado también, esta vaina también, bastón exaltado también va a ser meta. Las dagas, señores, que van a hacer un daño brutal. Lo estábamos viendo en el reporte o en vivo, directo, sí, directo anterior, ya, en el giveaway de 10 millones. Y mira, acá está, mira, ¿no? Lo que se requiere esto de acá, estas dagas, ya, va a hacer un daño brutal. Olvídate el daño que va a hacer. Ah, son muy buenas van a hacer, ya, entonces esa de ahí. No, y acá está el Monarca de la Tormenta. Corresponde a lo que son las masas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Ya, otra cosa. Espero que no haya ninguna interrupción. Así como el perrito. Bueno, el perrito del primer piso de los vecinos, ¿no? La gente de ahí. ¿Qué puedo hacer? Pues ladra y se escucha. Me volví loco, señores. Qué risa, la verdad. No importa, Dios. No importa. A ver, seguimos, a ver. Entonces vamos a leer sus comentarios, ¿no? A ver qué dice acá, a ver, RMT, no, comentarios, déjame ver acá, puntos. Pero primero con los puntos, ¿no? La parte más importante casi por el medio, la mitad, ya, a ver, puntos. Esta vaina de acá, Warden Mastery Packs, Albion Online Mastery Packs, también va en esta vaina que dice, a partir del 28 de octubre, o sea, con la actualización, la expansión, vas a poder comprar estos packs. Novato, veterano, épico y legendario. Mira, legendario, 15.000 puntos de aprendizaje, Dios santo, huevón. Dios santo, y lo que estaba leyendo era que esto de acá, mira, tengo 607 nada más, de pobrecito, de chill, nada más sacándolo, nada más. Yo tenía acá un año de premium, ahora tengo 10 días nada más. Ya, eso que me estaban cobrando de manera automática, y tengo un par de videos explicando esa vaina. Ya, yo lo expliqué, estoy cansado también de explicar nuevamente, pero en fin. Ya, entonces van a dar 15.000 puntos. Entonces, que hay algunos comentarios que empiezan a decir también por ahí, eso va a ser entonces Albion Online Pay to Win. Pay to win, porque esos, con esos 15.000 puntitos de acá, olvídate. No sé, el arma que quieras, te la subes al 700 para crafteo, básicamente. Crafteo o esta hueva de acá. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto de aquí. ¿Ya? Para que sea así farmer, para que sea granjero, ¿no? Bueno, farmer sería, ¿no? Irte a agarrar tus bichitos, matándolos. Bueno, esto yo no lo toco, yo no soy farmer. Yo prefiero estar tranquilo en mi comunidad. Comodidad. De mi zona segura, cuando hay evento de bandido, yo sí me lanzo al evento de bandido y saco también bastante profit, ¿no? He visto también que hay gente que también hace videos respecto a eso, pero acá usted ya sabe que acá yo soy el maestro del evento de bandidos, 4 años llevando esa huevada, ¿no? Me preguntan cualquier cosa, yo se les respondo, evento de bandidos, quizás haga nuevamente una actualización de videos respecto a eso, ¿no? Pero en fin, aquí está, mira, lo dejé aquí nada más, no sé, esos puntitos... Ya, con esos puntitos de ahí, vas a poder, con esta vaina de acá, vas a poder subir rapidito. Va a ser una locura, ¿eh?
Entonces, hay gente que la verdad, bueno, es tu dinero, pe mano, me preguntan, ya. Mano, es tu dinero, haz lo que te dé la gana. Con tu dinero y ya está. Ahí está, ¿no? Por dice, ahí están las preguntas, en la parte de español también, por ahí deben haber sacado en español también, básicamente esto. Ya, estos puntitos. Ya, el oro, bueno, da igual el oro, 90 días primo, ya da igual, cualquiera lo puede hacer muy fácil. Más que todo, esta vaina de acá, estos puntos. Ya, estos puntos. Pay to win, muy probablemente creo que sí. Ya, el que quiera gastar su dinero, que gaste, pe mano. Ya, alguno le puede decir gasto, otro le puede llamar inversión, ya, como te dé la gana. Como te dé la gana, ya. Dejamos entonces eso de lado. ¿Qué otra cosa más? Los comentarios que hice acá. ¿Qué me dice un compañero acá de YouTube? Dice, sigo esperando tu opinión sobre los 5 billones que pagó Bober a Druids por robar el top. ¿No? Entonces, leí ese comentario y dije, pucha, ya toca hacer un reporte respecto a esos comentarios, ¿no? Y vamos a empezar a leer también otros comentarios también, pero básicamente eso de ahí. A ver, ¿será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. La habrá pagado, pero usted ya sabe, mira, regresamos acá al juego. Regresamos al juego, señores. ¿Cómo funciona también Albion Online? En Albion Online también hay un sistema, por vamos a llamarlo así, de alianzas, ¿no? Entre comillas, alianzas, porque la verdad parece que es una mafia, muy probablemente, ¿no? Gente que está acá en el top, ¿no? Todos los gremios que están acá alrededor de este anillo sacan un montón de profit, amiguito, amiguita. Se llenan los bolsillos, pero ¿quiénes? La verdad, ¿quiénes son los que se llenan los bolsillos? ¿Quiénes realmente se llenan los bolsillos de Silver dentro del juego? Dentro del juego. Dentro del juego. Son los líderes de gremios. Los líderes oficiales, los que están ahí, ese pequeño grupito, hace que maceen 300, 400 personas para que estén acá dándole contenido. Sí es divertido, ¿eh? Sí, en parte sí es bacán, ¿no? 300, 400 personas que se pelean por atacar estos territorios, ¿no? Estos territorios de acá, ¿no? Mira. ¿No? Entonces hace un montón de Silver y prácticamente les llena, ¿no? ¿Pero qué ha pasado, señores? ¿Qué ha pasado realmente aquí ahorita? Mira, esto ha pasado, señores. Mira, vamos a ver esto de acá, rapidito, lo veo acá. A ver, ¿qué ha pasado? Los Druids, gremio brasileño, con los furros, gremio peruano. El dueño es un peruano. Ya, el dueño de acá es un peruano, lastimosamente, igual que yo. Según la información que tengo. Peruano también. ¿No? Permamuteado, el Tai Daliues. El Tai Daliues, ese huevón. ¿No? Ellos están en una alianza con quienes... con los druidas, tenían acá una alianza, ahora mira, se han desvinculado, entonces acá me sale ese comentario diciendo, habla sobre los 5 billones de silver, no supongo que son 5 billones de silver, que le pagó Bober, ya, a los druids, ¿no? Para darle el top 1, ¿no? Lo que tengo entendido, vamos a revisar nuevamente, vamos, porque hay que leer nuevamente esto, pues vamos, hay que leer esto, no, eso no, esto de acá, que pagó Bober a druids por robar el top. Por robar el... ¿Será verdad, señores? No lo sé, porque ya están en alianza. Pero vamos a los hechos así de simple. Imagínate esto, amiguito. Tú ves un gremio que está en el top 1. Mira, aquí están los furros. Top 1, temporada 22. Temporada 23. Temporada 21 no, porque ahí todavía estaba la competencia, ¿no? Apenas recién salía este gremio. Y aquí estaba metido toda la basura, ¿no? Por ejemplo, tal Daitza con esos huevones de ahí. Que le robaban al tal Henry y quisieron su vaina ahí. Y el tal Henry se fue a... Nob Slayer se fue al server de Europa. Y le fue mal. Terrible, la verdad. ¿No? Entonces, basura. Luego se desvinculó. Luego hubo un supuesto robo. Hasta hice un video de esa vaina. Por ahí debe estar. Por ahí debe estar. ¿No? Supuesto porque muy probablemente en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, hacen ahí todas las coordinaciones para ver, ¿sabe qué? Vamos a ver. Vamos a hacer que ciertos huevones nos roben. Hacer que nos roben. Yo especulo. Si estos huevones nos roben para hacernos los pobrecitos que nos han robado, ¿no? Que nos han robado y luego hay que pedir foco gratis a todo el mundo, ¿no? Tenerlos así a esta gente, a los que son miembros de este gremio de idiotas, pues, ¿no? De imbéciles, de idiotas, regalando su foco, regalando varias cosas, ¿no? Por el bien del gremio, ¿no? Por el bien del gremio, ja, 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 weón. Pero en fin, ahí están entonces los hechos. Entonces, alguien que vio que estaba en el top 1, temporada 22-23, dijo, y dijo, ¿no? Se dijo a sí mismo, voy a entrar a los furros, a este gremio de acá, los iFures, ¿ya? Para sacar también mi skin de top 1, ¿no? Entonces imagínate el tipo, ¿no? El tipo que entró a los furros, ¿no? Pensando de que iba a sacar su skin, toda su vaina, así de todo, y al final no ha sacado nada, pues, ¿no? Porque al final se queda con ¿qué top? Se queda con el top 2. En esta temporada, aquí está, top 2. No puede llegar ya no llega. En 13 horas no llega, no lo pasa.
¿no? Ya que están los druidas, incluso están en alianza. Entonces, vamos a ver, muy probablemente, para que los furros permitan que estos tipos de acá, los druids, ya con el líder de gremio este de acá, ya este tipejo de acá, todo brasileño, dice Brasil, dice mayor que Perú todavía, dice Brasil mayor que Perú, ¿no? Entonces llegaron a un acuerdo, ¿cuánto le habrán pagado? Yo estaba pensando, ya, pues seguro le habrá pagado algo, ¿no? No, no sé, como un silver, moneda de juego, ¿cómo habrá sido ese acuerdo? La cosa es que ahorita ya no están en alianza, ¿no? Y me sale un comentario de que Bober, o sea, de Lonely Man, ¿ya? De Lonely Man, Bober, aquí está su alianza, Bober, ¿ya? Que está Fax, de Lonely Man. Toda esta gente de acá, a su madre, ¿qué es? What, we profit, a su madre, Dios mío, mano. ¿Ya? Toda esta gente de acá parece que ha dicho ese comentario acá en YouTube, me dice que Bober le pagó a los druids para quitarle el top 1 a los furros. Ya, entonces, ahí está, amiguito. Entonces tú dices, no, voy a entrar a los furros para sacar mi top. Mano, te va a tener así. Ahora, la próxima season que viene, ¿seguirá existiendo este gremio de acá? No sé, la verdad, muy probablemente. No lo sé, ni tengo idea. No, porque imagínate nuevamente, ¿no? Él dice, no, ahora vamos a hacer nuevamente top 1, ¿no? Ahora, ¿con quién se va a aliar, pues? ¿Quiénes serán sus nuevos aliados, este huevón? ¿Ya? ¿Quiénes serán los nuevos aliados de los furros? ¿No? Habrá que buscar, ¿no? Si tienes a Fax, a Guess What, tienes a The Lonely Man, que le han hecho la guerra, ¿no? Están aquí, ¿no? Mira, lejos, mira, todo lo que han sacado también, ¿no? Uf, bastante, bastante, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué viene la siguiente temporada, ¿no? Entonces, 14, 13 horas para que acabe esta vaina, ¿no? Y bueno, y otra cosa más, mira, aquí saca Brasil mayor que Perú, mano. ¿Nani? Algo que he visto en Albion Online es que en los chats, en varios chats he visto que hay un montón de gente de Brasil, ¿eh? Montón de gente que empieza a hablar portugués. Y te soy sincero, yo prefiero hablar con alguien que habla inglés o que sepa hablar por lo menos lo básico de inglés a hablar con alguien que hable portugués, porque no me entiendo nada, por Dios. Por Dios, ¿acaso en tu colegio te empezaron a enseñar portugués? No, en el colegio te enseñan inglés. Después de tu hablar español, te enseñan el inglés. Entonces yo, muy fácil, prefiero a alguien que hable el inglés, a alguien que hable portugués, la verdad. Entonces pone ahí Brasil mayor que Perú, falso, amiguito. Bueno, puede ser que sí, ¿no? En términos de territorio, pero ¿dónde hay mayor corrupción? Obviamente en Brasil, hermano. Te aplaudo, mano. Ahí está tu Lula da Silva, manito. Lula da Silva, ahí está, mano. Corrupción, alta corrupción. Y creo que está viendo unas noticias. Lo han internado el día de hoy a Lula da Silva por un accidente doméstico. Ahí está, mano. Brasil mayor que Perú, bravo. Bravo, manito, te aplaudo. Te aplaudo, manito. Brasil mayor que Perú. Fuera, güey. En fin, a ver. ¿Qué otra cosa, señores? ¿Se acuerdan que yo en el video anterior había enseñado unas cositas, ¿no? Respecto al... a un gremio, ¿no? Que supuestamente, ¿no? Porque yo lo que hago así, me salen así, me llega información. Yo lo que tengo que hacer es activar la antorcha, las alarmas, ¿no? La antorcha y las alarmas. Entonces, señoras, amiguitos, que ustedes quizás están en el top, que hay gente acá del canal que están en esos gremios, ¿no? Gente que está en los furros, gente que está en Lonely Man, hay gente que a veces ve acá, yo lo veo ahí porque lo veo de Live Empire, ayúdame, hazme el hijo, Live Empire, me escriben ahí por en el chat acá de 6, ¿no? Cuando hago acá los sorteos, empiezo a tirar platita así como loco, ¿no? Empiezo a tirar platita como loco, así porque... así les tiro, pemiguito, ¿ya? Así les tiro platita y la gente empieza a agarrar, ¿ya? Así como pollitos, están todos bien bonitos, ¿no? Entonces me dicen, yo veo su gremio, este de Lonely Man, este de tal gremio, mandatorio, ya, normal. Entonces, señores, si tú, en una, si tú, amiguito, amiguita, estás en esos gremios grandes, por alguna razón, ves algo que el tipo de injusticia... No estás satisfecho con lo que hace tu líder de gremio. Va a hacer esto, mira, va a hacer esto. Ya, vienes acá, aprieta la G del gremio. Vienes acá donde está, registro de gremio. Sí, registro de gremio. Acá colocas la semana pasada. No, vienes acá, por ejemplo, la parte de registro de la cuenta del gremio. 24 horas, colocas 4 semanas. Ya, 4 semanas. Buscar plata cualquiera. Ya, lo que es la plata y lo que son energías embotelladas. Esas dos cosas sobre todo. Bueno, 6 oro también. Bueno, oro sería también, ¿no? Plata, energía embotellada. Entonces, tú ves ahí todos los que ha, lo que ha entrado y salido. Lo que ha entrado y salido. Y cuando veas esto de acá, por ejemplo, mira, 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 amiguito. Cuando veas esto de acá, ¿no? Que alguien ha agarrado. Mira, mira cuánto, por ejemplo, este pertenece a, al gremio Blacklist. Ya me pasaron también esa info. Menos 20.000 botellas embotelladas, menos 32.000, menos 11.000, menos 28.000, menos 39.000, menos 10.000. ¿No? Cuentas alters, ¿no? Cuando veas una cuenta alter, o sea, una cuenta recién creada, que tú veas, ah, este cuenta alter recién creada sacando esta cantidad de embotelladas, ¿no? Entonces, simplemente, amiguito, eso es un indicio para que, bueno, sacar a esta gente lo,
lo puedan revisar porque ha sacado tanto, ¿no? Incluso el, mira acá el Silver, manito, mira acá el Silver. Ahí está, menos 50 millones, menos 140 millones. Una cuenta alta, hermano. ¿Por qué, mano? ¿Por qué el líder de gremio o el oficial le da permisos a estos sales para que saquen esa cantidad de Silver? Terrible, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, amiguitos, lo que va a hacer es eso. Tomas captura de pantalla a eso de ahí y tú mismo le mandas al soporte. Le mandas al soporte, chequea el soporte. Ah, ya, chuma, está haciendo esto. Ya, listo. Baneado, listo. Ahora ahí sí recién lo banean, pues. Ya, ahí está. Entonces, señores, eso es lo que también quería enseñarles. Esa vaina de ahí. ¿Qué otra cosa más? Ya hablé de eso. Los comentarios. Ahora, otros comentarios. ¿Qué otros comentarios hay? ¿No? Sus comentarios a veces... Bueno, pues le estaban tirando también. A ver, pendiente de revisión. Bueno, no hay nada ahorita. Yo he borrado bastantes. A veces vienen comentarios que son... Que están a favor... ¿Cómo te puedo decir? Comentarios así. Que le tira mierda, ya sea a mí o a alguien más. Mano, yo lo borro. Así de simple, lo borro. O que vayan en contra del video, también lo borro. También. Esta vaina, ¿no? Comentarios así. Tú te das cuenta de qué comentarios quedan al final, ¿no? Tú qué te das cuenta de qué comentarios quedan al final. Le vayan a fundar, ya, esto también queda... Y así voy viendo, ¿no? Hola, Empire, este es muy bien, solo para avisarte que actualizarme me... Ya, está bien, excelente, gracias. Está bien, Empire, ya, atención, yo lo que debe, malo, lo peor pudo haber... Ya, ese es el tema de Gemita, acá los furros, ¿no? Y así, paso a leer los comentarios, ahí están algunos, y bueno, pues comentarios leyendo, ¿no? Entonces, más que todo, este comentario de tal, aquí yo, Atan GLZ, diciendo, soy tu opinión sobre los 5 millones que pagó Veladruz para robar el top, man. ¿Le habrá pagado realmente? No lo sé, pero ya hemos hablado que lo que realmente, bueno, son los hechos, ¿no? Los hechos que había una alianza, ya no está en alianza, y imagínate, le quitó el top 1, ¿no? Porque es una oportunidad que se te va a dar así, por ejemplo, a los druids. Es una oportunidad que no llega fácilmente, ¿no? Entonces yo incluso en el Discord había dicho, o sea, ¿cómo? Por ejemplo, estando, creo que, ¿cuándo fue esto de acá? Sí, los druids estaban en el top 2, sí, lo dejé en el Discord, y luego pasaron al top 1, ajá, cuando estaban aún en alianza. Y yo cuando vi a los druids en el top 2 dije, o sea, tú estando en el top 2, ¿no? Teniendo la oportunidad de sacar por primera vez tu top 1, ¿vas a seguir así de subordinado de los furros? Entonces luego pasaron un par de días... Regresé a ver, a su madre, ya era top 1 los druids, entonces acá, entonces te soy sincero, amiguito, por Dios, te soy sincero. Yo prefiero ver a este gremio brasileño, aunque diga acá Brasil mayor que Perú, verlos acá en el que salgas, que diga druids, en top 1, a ver estos idiotas de los furros ahí. Por Dios, mano, por Dios, prefiero ver a los druids en top 1 que estos huevones, porque a veces luego mañana, la huevada de siempre, voy a entrar al juego, va a salir acá, ganadores, el top 1, los druids, ya, bravo, ya, muy bien. Tulula da Silva, felicidades. Pero prefiero ver a los druids en lugar de ver a los furros, weón, porque estoy cansado de esos huevones, de verdad. Por Dios, mano, estoy cansado de esa gente. Ya, estoy cansado de esa gente. Ya, entonces, ahí está. Esa es la realidad, esa es lo que está pasando ahorita de Alien Online, ¿no? Ahora vamos a lo turbio, ¿no? A lo turbio, el RMT, weón. Muy probablemente, un montón de esta gente que está acá hace el RMT, sí. Muy probablemente sí, ya. Algunos son tan hábiles que no les encuentran, no les sacan. Y otra cosa también que sucede es que, como estos gremios tienen sus discos, están bien así alineados, están bien sistematizados, ¿no? Para que entre y salga la gente, ¿no? Bien bonitos sus discos algunos, ¿no? El reclutamiento y toda la huevada, toda la estupidez. Entonces, yo me pongo a pensar como si yo fuera el dueño del gremio. El dueño del juego, ya. Y me pongo así a analizar con la gente de mi staff, de creadores del Alien Online, desarrolladores, el soporte, el SBI, toda la gente los tengo ahí sentados. Y empezamos a analizar este tema. Ya, señores, a ver, empiezo así a decir. Señores, tenemos gente que hace esta huevada de RMT. Pero esta gente, a nosotros, bueno, mantiene por lo menos mantiene el juego vivo. En cierta manera mantiene el juego vivo porque están acá. Y les hago una pregunta a todos ustedes, señores. Así dice el jefe, ¿no? Les hago una pregunta a todos ustedes, señores. ¿Este mal es un mal necesario o lo eliminamos? Y empiezan a votar, ¿no? Sí, mal necesario, sí. Otros dicen, no, debemos sacarlo. Otros dicen, sí, que se queden. Ya. Ahí está, señor. Entonces, muy probablemente es lo que sucede en sus conversaciones, en sus análisis. Y por eso también, pues, otra forma de hacer dinero ya real para ellos, el jefe. Vamos así, poniéndonos en el caso, ¿no? Están haciendo una reunión de directivos, ¿no? Entonces, ¿qué saco? Saco esta huevada, pues, ¿no? Ahí está esta vaina de acá, ¿no?
o me saco un Pegaso, o me saco el server de Europa, o me salgo otro server, me saco el server de Sudamérica. Es más, ¿saben qué? Voy a crear el server de Perú. Vamos a crear, señores, el server peruano y ya está listo. Pucha madre. Y ahí está el mar necesario. Esto que, señores, recuerdan, algunos de ustedes muy probablemente han visto la película de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra, señores. ¿Ya? El Señor de la Guerra. ¿La han visto o no la han visto? Como al final viene el general, ¿no? Suponiendo que el general, no sé, sea alguno de ustedes, o sea yo el general, captura al delincuente, al traficante de armas internacional, en ese caso era el actor Nicolas Cage, lo capturan. Y no, luego, claro, viene un comandante, creo que era un comandante, cuando ya lo captura. Luego viene el general, ¿no? El general así de alto rango del ejército de Estados Unidos viene y lo libera, ¿no? Porque es un mal necesario. ¿Será realmente toda esta gente, señores, que están aquí en el anillo? TLM, ¿qué más están acá? ¿No? ¿Qué más está acá? ¿Qué está esta vaina acá? Pibas, ¿no? ¿Quién está acá? Es otro, ¿no? Pibas, ¿no? Otra gente acá, pibas son... No, todo se pone su huevado en top, ¿no? Entonces, señores, algo también que quiero decir dentro de lo... Albion Online, sí, Albion Online es lo más importante dentro de lo menos importante en el mundo de los videojuegos. Así de simple, así de simple. Albion Online es lo más importante dentro de lo menos, o de lo menos importante en el mundo de videojuegos. Así de celular también, ¿no? Porque si no, bueno, pues... Es algo, es un juego chiquito. Yo ya llevo acá 4 años viendo todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo le he dejado así, he dado mis comentarios para que tú, amiguito, amiguita de este canal, analices por tu cuenta, ¿no? Ya sabemos que hay mafias, ya sabemos que hay incluso monopolios. No confundas, ¿eh? Una cosa es una mafia, otra cosa es un monopolio. Ahorita yo veo que dos tipejos son los dueños de casi todos los puestos de crafteo de Tedford, ¿no? El tal Santis y el tal Ye Yang Guo, ¿no? Esos dos nada más, montona, ¿no? Pero eso es un monopolio. Ahora, si el soporte de FBIB, que ese juego está vendiendo Silo, haciendo RMT, ya es otra cosa. Es totalmente distinto. No, ese es monopolio. Ya para aclarar ahí otro comentario que me están dejando por ahí. Entonces, señores, eso ha sido todo. Saca tus conclusiones. Deja tu like si te gustó el video. Si no te gustó, te puedes ir a la rey. ¿Ya? Te puedes ir a la rey. Te puedes ir a la. ¿Ya? ¿Ya? Si no te gustó, ya, pues. ¿Qué es acá, manito? Así de simple. Yo soy así de simple, mano. Yo soy práctico, manito. Desde que éramos acá nosotros 50 personas, yo les he dicho lo mismo. Si no te gusta algo, mano, ¿qué es acá, mano? Si te gusta, estás aprendiendo cosas. Cosas acá en este videojuego, en algunas guías. Dejo guías, guías de economía. A veces me pregunta, ¡Live Empire! Así gente, la gente nueva, pues obviamente. ¡Live Empire! ¿Cómo hago economía, mano? Por algo tengo ahí algunos videos, que puedes ir a la parte de videos, videos populares y revisar. Porque esos videos son populares, ¿no? 11.000 vistas, tiene uno, otro tiene 4.000, otro 3.000, otro 2.000. Ya, busca esos videos, algo debe haber ahí que te pueda servir. Ya. Entonces, señores, muchas gracias. Que le vaya bien, bonita tarde, bonita tarde. Vaya, hagan ejercicio, señores, para que tengan hormonas de la felicidad. Serotonina, dopamina, oxitocina, señores, hagan ejercicio. Salgan a la calle, tomen sol. Tomen sol, Dios santo, ¿no? Lo que estoy pidiendo imposibles quizás, ¿no? Pero en fin, que le vaya bien, señores. Se lo dijo Live Empire.